Es un resultado jodido, duro, que muestra dónde estamos actualmente el filial. Hay que ser realistas. Yo creo que la primera parte hemos estado muy bien, la primera parte hemos sido muy superiores, los hemos tenido a merced, pero no hemos sabido, como siempre digo, la palabra eficacia. La segunda parte hemos tenido una muy clara nada más empezar, que yo creo que hubiera sentenciado el partido. Y a partir de ahí yo creo que se ha igualado, 11 para 11 se ha igualado mucho, ellos han estado muy bien la segunda parte. Y nosotros no hemos sabido leer, ¿no? Lo hemos visto todo tan sencillo que no hemos entendido lo que requería la segunda parte. Nos han empatado, pero bueno, estaba igualado. Ellos han estado bien, ya te digo. Y luego, a raíz de la expulsión, pues yo creo que ellos se han decantado. Hemos intentado ahí con dos fijarlos arriba, pero no entendíamos lo que requería el partido. Duro, jodido y nada, a seguir. Pues seguir trabajando aquí, siempre digo. El trabajo, al final, te tiene que dar resultados. Nosotros tenemos que seguir trabajando, seguir creciendo. Es muy duro, es jodido, porque entras y ves en la cara de los chicos, pero ya están, es que no queda otra. O sea, la realidad es que no acertamos y ya estaba. Yo en un partido de haber ido al descanso bien y vuelves a... La segunda parte es verdad y hay que ser sincero, se ha igualado todo mucho, pero también es verdad que tienes la de Hugo bajo la portería que la tira por encima del larguero solo. Efectividad, a seguir trabajando, ya está, no queda otra. O sea, esto es lo que hay y hay que seguir pico y pala, como digo siempre. Mirar otras cosas... o disparar hacia otros lados es equivocarte, hay que seguir trabajando, que los chicos están trabajando y no hay más. Primera vuelta negativa, solo hemos sido capaces de ganar un partido 9. Es verdad que, siempre lo digo, el fútbol no es merecimientos, es efectividad. El equipo, ¿qué ha merecido más? Pues sí, porque al final te quedas, ha hecho muchas cosas bien, ha generado muchas cosas, pero al final esto es efectividad, y efectividad lo dicen los resultados. De 9 partidos solo ha sido capaz de ganar uno. ¿Hemos estado cerca de todo? Sí, en la Nucía estás cerca de ganar, en Villarreal estás cerca de ganar, el día del Hércules estás cerca de ganar. Pero es que eso no nos da, no vale. No vale, hay que ser realistas. Hay que ser realistas. Es la realidad que hay, ya está. Carlos Pérez creo que ha sido una contusión y Facu un tema de rodilla. Están servicios médicos, no te sabría decir. Te mentiría. Están en observación ahora, están viéndolos dentro. ¿Qué pensé del Starchetes que Litrauen? ¿Qué pensé lo que Lifana Chiquets? ¿Qué pensé? Sería tan grande dir. Es que es una mes. Pero fui... ¿Tú has visto el partido? El test grabat, mírate. Y Juan Beches, les imaches, opines. Fácil y contundente, ¿no? El árbitro dice que es Rocha, que el árbitro me mire el vídeo y ya está. No te va a decir si es o no es. La televisión está para algo. Mira,
Volvemos a la de siempre. Vamos a preocuparnos de lo que estamos haciendo mal, vamos a intentar corregirlo y si se puede corregir, estamos en el camino de corregirlo, ya está, no hay otra. O sea, estamos los que somos y somos los que estamos. A partir de ahí, vamos a seguir pico y pala. Si la que ha tenido Fran al larguero, si las dos paradas que le hace a Gozzi, si la que tiene Hugo para empujar, si la que tiene Estefan Emaná, la primera parte creo que hemos sido muy superior. Yo soy realista, o sea, es que... ¿Sabes qué pasa? Que vender una película que no es, yo soy realista. No somos eficaces en área contraria. Y eso nos está matando, porque cualquier error, tenemos que hacer muchas cosas para ganar un partido. Y haciéndolas, no nos da. Es una reflexión fácil y contundente de lo que hay. O sea, al final, oye, en la primera parte tienes 6 claras y tú empiezas la segunda teniendo una bajo la portería, que normalmente tiene que ser gol, y la tiras por encima. Entonces, hay que ser realista, que a día de hoy estamos ahí peleando por no descender, por no estar en el grupo de descenso. Y ya está, no hay que otra, seguir trabajando.